Luigi's Mansion 2. Y también New Super Mario Bros. 2, que me habéis visto jugarlo el pasado viernes. Así que lo dicho, y ahora voy a demostraros cómo se juega este juego. Uno, en su vertiente no out of bounds. No out of bounds quiere decir sin glitches de salirse fuera del juego. Porque hay otra categoría que es out of bounds, que puedes salir del juego y terminártelo en torno a los 10-15 minutos. Pero, ¿qué os voy a decir? No es muy divertido. No me gusta mucho. Cremita de la buena, Adridin. Cremita de la buena. Hola, Chrome, ¿cómo estás? Pues nada, cuando queramos, bueno, cuando queréis empezamos, Dani, ¿te parece? Yo estoy listo, así que si tú estás listo por mí, vamos a por ello, vamos a por este run de este juego que, bueno, tenemos un montón de cosas curiosas que contar al respecto. Efectivamente, hola, Magochu. Así que venga, vamos allá. Pueda poner el timer en condiciones. Yo también lo voy a preparar porque quiero hacerlo bien. Así que 5, 4, 3, 2, 1, vamos allá. Lo Suerte, primero que Javi. hacemos, muchas gracias, Dani. Lo primero que hacemos básicamente es meternos en la file, en el archivo de Hidden Mansion, para que vaya todo más rápido. Porque si lo jugamos en el file normal, vamos a hacer que el pobre Luigi tenga menos potencia en la aspiradora y nos va a costar las cosas un poquito más. Pero bueno, ya hemos empezado. Green Mario Mansion, exactly old clock. Cada vez que se falla el chat, decías luego, Mari Carmen. Bueno, sí, no hay ningún problema. No tengo ningún inconveniente. Se lo intentaré imitar en plan, hasta luego, Mari Carmen. O yo qué sé. Pero no suelen ser las cosas que hago. Ya, Bueno, claro. si Yo no hago sé eso. pipí. Si no hago pipí, seguro que os vais a reír. Así que estaos atentos. Porque tengo otra cosa que aguantar. Bueno, como veis, voy a hacer que Luigi se mueva en círculos en todas las habitaciones. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, los fantasmas aparecen más rápido. Magias de nuestra querida GameCube. Sí. Y bueno, aquí hay una pequeña cosa que quizás sería bueno explicar ahora que vas a coger la primera llave. Pues sí, lo dicho. Al principio del juego, esto no lo. Para bloquear uno de los botones del. Con lo cual, si yo ahora presiono el botón Y, en teoría debería aparecerme el mapa del juego. Cosa que he evitado haciendo ese pequeño glitch para que cada vez que cojo una llave, salve unos cuantos frames. Unos, creo que son 15 frames. Con lo que haría medio segundo. Ese medio segundo. ¡Oh! Primer fallo del juego. Hasta luego, Mari Carmen, chico. Hasta luego, Mari Carmen. A ver, no es un gran fallo, es de los más fáciles del juego, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así lo compensamos haciendo este, que es el más difícil. Hecho. Bastante bien. Bueno, este juego tiene un montón de técnicas que a mí me dejan con el culo torcido, porque normalmente cuando vemos runs hay muchas veces que hay muchas cosas que son swag en pantalla, pero en este juego no. En este juego todo lo que se ve tiene su uso y tiene su razón. Y eso a mí me gusta mucho. Sí, es una, como yo suelo llamar yo, es una run de skill. Que tiene muchísimo, muchísimo RNG. Las cosas como son. Por ejemplo, ¿veis? Esta llave de aquí ahora la voy a coger. Y para no perder tiempo, pues me voy acercando hacia la puerta. Es una pequeña chorrada, pero que ayuda a conseguir puntos. Bueno, vamos bastante bien. Bueno, una de las cosas interesantes y de las técnicas principales de este juego es la manera que tenemos de, bueno, que tenéis de aspirar a los fantasmas. Porque, bueno, toda la gente que haya jugado Luigi's Mansion recordará que era, entre comillas, imposible capturar a los fantasmas de una vez y siempre se escapaban y tenías que correr detrás de ellos. Pero vamos a ver que Javi no tiene que hacer eso. Y eso es porque, bueno, hay una técnica que, bueno, tú explicarás mucho mejor que yo. Sí, pero hacer que los fantasmas sean succionados rapidito, hay que presionar hacia el lugar. Uy, qué buena, va a salir. Hay que hacer en el lugar exacto en el que está yendo el fantasma. Por ejemplo, si está yendo él hacia la derecha, a la derecha. Si está a la izquierda, perdón, si va hacia arriba, tienes que tirar hacia abajo. Entonces tienes que tirar siempre en el lugar opuesto en el que él está intentando escapar. Con lo cual así conseguiremos que Luigi le quite 10. Entonces cada vez que nosotros vemos que Luigi absorbe 10 de energía, me vais a escuchar hacer un tap. ¿Qué suele pasar? Que la gente, cuando jugó esto por primera vez, le costaba darse cuenta de ese pequeño detalle. Entonces, si veis que se para un segundo Luigi, es que he presionado el botón en un sitio en el que no tengo que haberlo hecho. Cosa que ha pasado con Lidia una vez, pero bueno, no pasa nada, estamos todavía.
en buena rutina. Arutimas, pues, ¿qué quieres que te diga? Mucha gente considera este juego un survival horror porque es bastante spooky. De pequeño da bastante caguete. Sobre todo escuchar a Luigi llamar a Mario constantemente. Mario. Bueno, ahí vas a ver una pequeña técnica que ha salido mal, porque Chonsi es tonto, pero bueno. Que es, hemos acercado la pelota a Luigi lo máximo para que ahora se la lancemos a la cara y poder empezar la pelea del primer boss. Que es nuestro querido amigo Chonsi, que es ese bebé de ahí, que tiene muy mala baba. Tenemos 4 bosses en total, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, señor. Reflejos, aprende Watch Dogs. Te voy a decir una cosa, Metal Manner. Watch Dogs, para mí, fue una de las mayores decepciones que ha creado últimamente Ubisoft. Pero desde mi punto personal, no me lo esperaba tan malo. Me lo esperaba un poquito con más sustancia. Este juego es corto, pero tiene sustancia. Es bueno, tiene buenas ideas. Pero no pasa nada. Si te decepcionaste con Watch Dogs, Ubisoft lo arregló y te decepcionó todavía más con Dishonored. por honor. Bueno, o también con Watch Dogs 2. Uh-huh. Uy, casi la meto ahí. Casi la metes. Bien. Ahora sí, casi meto la pata. Y ahora una pequeña cosita. El objetivo... 1, 2, 3. Es coger las pelotas que nos lanza Chonsi sin que toquen el suelo. Lo cual, si hacemos eso, conseguimos mucha velocidad. ¿Cuántos ciclos puedes hacer con Chonsi? Chonsi máximo se puede hacer con 2 ciclos. Se ha intentado, lo hemos intentado de todas las maneras y no hay manera. El tipo del juego siempre hace que se suelte. De hecho, la vez que más he conseguido bajar a Chonsi, 6. Pero es que fue casi una solución perfecta y me dio rabia, pero es que no se puede evitar. Entonces ahora tengo unas pequeñas frames de invencibilidad que las voy a utilizar para recoger esta pelota y tirársela a la cara directa. Es uno de mis, por decirlo así, uno de mis trucos estrellas, de los que mejor suelo hacer este truco, soy aquí en la comunidad. Soy el 15 ahora mismo, pero que llevo más de 6 meses sin hacer un PB porque me he dedicado a otros juegos como... Sabréis muchos. ¿Cómo estás acá? Bueno, ya hemos terminado la primera parte. Vais a escucharme quejarme de este pequeño compañero llamado Igat mucho, porque, digamos las cosas claras, le gusta hablar más que a un niño un caramelo. Es impresionante. Me llama todo el día. Me siento acosado por el señor Igat. Entonces, luego veremos que os explicará a Dani que hay algunas opciones en las que puedo... evitar hablar con él. Sí, eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a esa zona. Pero sí, sí. ¿Y Dani, cómo estás por lo demás? ¿Bien? ¿Qué tal va la mañana? Bien, disfrutando del maratón, disfrutando de los runs, que tenemos hoy muchos, muchos juegos muy buenos. Uh-huh. Así que último día de maratón, pero nos quedan unas 20 horas, creo, más o menos todavía. Así que, sí. Uy. Estoy deseando que Dani vuelva a correr algunos juegos Dani, como Rise and Shine o Super Mario World. Eso será un sueño hecho realidad. Queda poco ya. Por cierto, no sé si sabéis, chicos, pero Dani va a participar en una maratón europea con el juego Rise and Shine. Explícanos un poco, Dani, ¿qué es eso? Bueno, no soy el único que va. Tenemos, de hecho, 4 o 5 exponentes de la comunidad hispana de SRE que van a ir a ESEA, que es básicamente el torneo europeo, bueno, el maratón europeo de speedrunning. Así que vas tú, o yo, va Sanju, va Lakku, va RT. O sea que tenemos bastante, bastante representación. Efectivamente, Disco Ferman, me lo sé de memoria. He jugado este juego tantas veces que no hace falta ni que lea los textos. Sé lo que tengo que hacer solamente con mirar dónde está Luigi. De hecho, una vez en el stream, esto lo vio poca gente porque acaba de empezar, me pasé la primera área y la segunda con los ojos cerrados. Me puse un pequeño antifaz y no vi. Bueno, ahora vamos con mis amigos los Side Guys, que son unos perracos de los grandes. ¿Cuántos Side Guys hay en esta sala? 6. Y la manera más rápida de hacerlo es hacer estos 3 dobles que voy a intentar hacer. Ya tenemos la primera parte en la que el RNG es fundamental en el juego. Que es donde podemos conseguir
Every Release o no. Ahora van a aparecer aquí. Bastante buenos allá. Van a aparecer aquí encima de donde estoy ahora mismo colocado. Este grupo de bailarines. Los dos amantes van a empezar a bailar. Y van a mostrarle su corazón pronto o tarde. Lo han hecho pronto, gracias a Dios. Bien. Release. Bueno, y hace que la. Hace que la RAM vaya bastante bien. Ya recuperemos tiempo. Así que, chicos, estamos en PB Pace. Una de las cosas que tiene que estar pendiente la gente que está viendo el run es de cómo Javi se va a posicionar cada vez que termine de succionar un fantasma. Se va a mover en las habitaciones de tal manera que va a acabar o bien cerca de la puerta que necesita para salir o cerca de los cofres que van a aparecer para coger las llaves. Vale, el juego me acaba de trolear. ¿Habéis visto ese corazón de ahí? Este juego tiene una cosa que se llama autolock. Entonces, siempre que me aparece un corazón en ese lado, es imposible. Un pequeño truquito. Que era poster stick, que es bien. Ahora he dado un botón y va a correrse esta pantalla para allá, esta pared. Y entonces va a aparecer un póster que tengo que quitar. Yo había colocado de una manera, pero como siempre, este juego tiene la sana costumbre de autoloquearse. ¿Qué quiere decir autoloquear? Que se queda pegado en la dirección que a él le da la gana. Con lo cual, me ha imposibilitado hacer el pequeño glitch que os iba a enseñar. Así que, ¡oh! Y ahora encima no me deja. ¡Venga! ¿Qué está pasando? Seguimos bien. Bueno, recordad también el PB tuyo es 59-51, ¿era? 59-51, sí. Eso. Tenemos ya el sub 1 hour, lo conseguimos. Uh-huh. Y nuestro objetivo para este año, que yo creo que se podrá hacer, es bajar a 58. ¿En cuánto está el récord de este juego ahora mismo? 56-51, pero es el mejor de la historia. Es impresionante. Uh-huh. Todos los bus aparecieron en el sitio. Todos. Es una cosa que vais a ver ahora. Los bus. Este es un juego que por suerte o por desgracia, tiene bastante RNG y puede... Obviamente, pues tiene consecuencias a lo largo del run. Por ejemplo, el primer ejemplo sería lo de los bailarines. Hemos tenido ahí buena RNG y ahora es el momento increíble. Cada habitación va a tener un bu, con lo cual el RNG se multiplica por 50. Y es literal, por 50. Vamos a ver. Vamos a quitar este mantel porque creo que el bus está ahí. Perfecto. Buena reclí. Y ahora vais a ver que para hacer esta, aspirar este fantasma, si los que habéis jugado al juego sabréis que los bus se escapaban con cierta... Pues los speedrunners descubrimos una... No está ahí. Oh, oh. Esto es muy mala RNG, estaba en el tercer lugar. Dentro de cada habitación los bus pueden estar en diferentes posiciones. Y bueno, normalmente lo que se utiliza es en el Game Boy Horror que hay a la derecha, se utiliza el piloto que hay arriba, que brilla en amarillo o rojo, dependiendo de cómo de lejos o cerca estés. Pero te puede trolear igualmente, así que... Sí. El mayor troll suele ser cuando el bus decide... nosotros, los runners de este juego, nos hemos estudiado cómo funciona el radar, con lo cual yo en el momento que entre en una habitación ya sé dónde está el bug. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo ahora. Bueno, el bug o el cebo, porque el querido Burradar también nos gusta el cebo. Vale, puede que haya uno en las sillas rojas, está ahí, que acabo de dejar pasada, puesto, y aquí hay uno fijo. Entonces, aquí. Venga, vamos allá. Ahí tenemos el boom. ¿Cuántos tienes que capturar en Any Percent? 40 en total. Si no, la puerta de Bowser no se abre. Entonces, gente, vamos a estirar esta silla y está. Vale, estaban aquí, perfecto. Esto es un RNG más o menos decente. Sí, ahí has tenido uno que sí que se ha ido al tercer lugar, pero estás pillando todos más o menos en el primero o segundo lugar de momento. Sí, lo único que he tenido ya tres cebos, cosa que no es buena, pero bueno. Y ahora vamos a hacer una pequeña técnica en la que me vais a ver hacer una pequeña cosa llamada Save and Quit. En este juego está permitido salvar la partida y cortar. ¿Para qué? Para evitar que Iga nos dé la chapa. Lo vais a ver ahora. Para los que jugaran el juego en español, es el profesor Fesor. Eso es. Vamos a teletransportarnos directamente al centro. Efectivamente, es Enix. Si no, este juego no tendría gracia. Vale.
Entonces vamos a entrar en esta pequeña habitación y vamos a... Está Bowser metal... Sí, está Bowser, pero de una manera distinta. Luego lo veréis. No voy a hacer spoilers tan pronto. ¡Spoiler! ¡Spoiler free! ¡Spoiler free! Es como los de gluten free del Mercadona. Lo... Mercadona. Esto también debería ponerlo de sonido. Bueno, vamos a tener el primer doble. Vamos a quitarnos a este fantasma y le vamos a empujar de tal manera para que los tenga alineaditos para que vengan directos a mi espiral. Vamos allá. Aquí está uno. Venga, fuera de aquí. Y ya está. Ya está. Vale. Puede que esté en la pintura, que sería el sitio peor. Vale. Esto es bueno y malo. Vale, ahora como veis, no lo estoy aspirando porque el autolock de este juego es maravilloso. Vale. Luigi, please. Luigi, please. Vale, hemos salvado. Y ha salido bien la estrategia. Un poquito justi, pero ha salido bien. Y ahora cogemos sí, fuego. Sí, le salió. Sí, le salió. Ya tenemos fuego ya. Luigi puede lanzar fuego para matar ese, por ejemplo, ese murciélago como acaba. Y ahora vais a ver una técnica específica, curiosa, que me vais a ver hacerla mucho, que se llama flash. ¿Qué es? Luigi cada vez que saca la aspiradora tiene que hacer una animación. Pero si nosotros lanzamos fuego, conseguimos que Luigi se deslice sin pararse. Con lo cual, salvamos cada vez que hago un flashlight skip, salvo en torno a 30 segundos. Medio segundo. O sea que es muy importante hacerlo así. Mercadona, Mercadona. Cantaría con el Mercadona entra y roba, pero no es mi plan, Rakuga. No suelo hacerlo. Y una de las cosas interesantes de este juego es que... Luigi's Mansion fue el primer juego que fue un título de salida que no era de Mario para una nueva consola. Sí. En este caso, la GameCube. Ahora vamos a capturar a nuestro querido mayordomo. Y vais a ver ahora una cosa peculiar. Voy a limpiar esta habitación, voy a abrir el cofre. Y voy a marcharme corriendo. ¿Por qué? Porque ya está aquí con el corazón esperándome y he tenido que... Para poder hacer toda la estrategia que tengo que hacer. A ver, el Boo puede que esté aquí, a la izquierda, atrás de la derecha. Vamos a cruzar los dedos. Y si no, puede que esté arriba. Vale, está arriba. Como veis, a la aspiradora se vuelve loca y quiere aspirar las perlas, pero no queremos hacer eso. Queremos meternos por el agujero, como hemos hecho, para activarlo y poder hacer cosas. Y esta es de las strats que a la gente le gusta ver, porque es vistosilla. Uh-huh. A ver si me sale bien, voy a concentrar. Silencio, silencio. Perfecto. Vale. Todos a una. Qué tío. Y buena Renji ahí, y tenemos el boom preparado para salir de esta sala. Perfecto. Oye, bastante, bastante bien. Muy bien esta sección, ¿eh? Perfecto. Mario. En este run, como es en Hypersend, no, Javi no se va a estar preocupando de las perlas ni del dinero, porque no lo va a necesitar, pero hay otras categorías en las que sí, hay que conseguir un millón de dineros en total. Sí, voy a conseguir 100.000, 100 millones. 100 millones en la categoría de 100%, que es lo que vamos a negar. Pero también me gusta esa categoría, la suelo correr. Y ahora vamos a encontrar Melody. La de la rumbera. Es la rumbera aquí. Está aquí la Melody y nos va a cantar una canción. Entonces hay que pedirle entre de Pata Negra o la de los gorilas. A ver si suerte y nos toca la de los gorilas. Vamos a ver qué nos dice. Soy una rumbera. A ver. Me gustó mucho a mí esta sección cuando jugué el juego casual hace como... ¿Qué año es? ¿2017? O sea, hace 15 o 16 años ya. Hace 15 o 16 años ya de este juego, la madre que me parió. Sí, señor, tío. Hemos tenido suerte, nos ha tocado la rumbera. Y ahora vamos a matarla.
me gustaba mucho esta sección por lo de la música. Podías ir tocando los instrumentos uno a uno, añadiendo a la música. Vale, puede que esté en el piano. ¡Oh! Se ha cambiado. El boom acaba de trolear, puede que esté aquí en medio. Perdido. Si es un cebo, va a tener que estar a la izquierda. ¡Qué sucio! Ha sido un rastrero y se ha ido donde no tenía que ir. Pero bueno. Uf, ese vuela malote. Pobrecita, no, pero sí es mala. Vale, y ahora vamos a evitar uno de los monstruos finales del juego. Lo vamos a evitar, no queremos pelear con él, porque tiene hambre y nos quiere comer. Así que vamos a evitar esos plátanos de cebo. Nos vemos detrás suya y nos metemos en la cocina, que vamos a hacer un pequeño atraco en el frigorífico. Nom, 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 nom. Joder, ¡oh, un fantasma! ¡Oh, noes! No me lo esperaba ni nada, ¿eh? Surprise, surprise. Vale, ahora cogemos esto. Y Pipiface. Vamos. A ver, vamos a leer el radar. Yuhu. A Luigi le gusta hablar. Vale. Está... Mario. ¡Oh, se ha cambiado de lado! ¡Qué mala gente! Pero qué puñeta están hoy los bus, macho. Bueno, no pasa nada. Ya cambiase un poquito más tarde, pero ahí hubiese sido... Pero bueno, los bus están de mal humor. Bueno, ya sabes, la suerte del maratón. No pasa nada, tenemos 1 hora 10 minutos, yo creo que lo vamos. Y ahora nos llegamos al momento importante del monstruo 2, que es Bogmayer. Uno de los más difíciles. Suele escaparse fácilmente, así que voy a intentar hacer un solo ciclo. Vamos a ver si lo conseguimos. Dale con el periódico en el hocico. No, mejor que nos muerda. Somos un poco más altos. Venga, vente conmigo, bajo. ¡Wow! Me ha tirado bastante bien. Ha sido bastante bueno, pero bueno. Hemos sido más rápidos. Y ahora mirar esta estrategia, que es muy bonita. A ver si sale bien. Dar. Es el Graveyard. Y se llama... Vamos a hacer Stunlock. ¿Qué es? Pongo aquí. Y ale. Con un pequeño susto con la linterna, los paralizo y puedo hacerles el doble. Vamos. Ha sido muy es muy vistoso, es una técnica bonita. Y que nos ayuda a salvar tiempo. Las cosas como... ¿Es posible coger a los tres a la vez? No. A ver, es posible, pero es más lento que... Todo se puede hacer triple. El máximo que se puede coger en este juego es ilimitado. Puedes coger todos los fantasmas que detectes con la linterna. Pero en Luigi's Mansion 2, por ejemplo, el máximo de fantasmas que puedes capturar por viaje es 3. Uh-huh. Con lo cual, como podéis imaginar, es un poco más complicado. ¿Qué es la vida? Solo un frenesí. Los sueños solo sueños son. Guasón, tienes mucha guasa, tío. Pa' sueño el que voy a tener yo mañana, chaval. Después del maratón. Bueno, me voy a concentrar para hacer a Bogmayer. Va a salir siempre sale a la derecha, pero hay veces que se cabrea y no sé por qué motivo decide colocarse en otro lado. A ver si hay suerte y se coloca a la derecha. Sí, a la derecha. Bien. A ver si hay suerte. Oh, está tirando fuerte. Perfecto. Uf, primer ciclo, bastante bien, chicos, sí. Muy buena pelea, la verdad. Todo el cementerio y toda la pelea del boss, genial. Salvo el bug que ha cambiado de sitio, lo demás ha sido perfecto. Uh-huh. ¿Es necesario todos los fantasmas para pasar el Juanito Ascent? No es necesario, Shadow. Con conseguir 40 boosts es más que suficiente. Uh-huh. Y por cierto, los que estáis en el chat viendo el run, si tenéis preguntas o curiosidades o lo que sea, queréis saber más cosas, preguntad por el chat, que tanto Javi como yo estamos pendientes y os iremos contestando. Thank you for the good luck, Aizen. Sí, además que a mí me gusta muchísimo como... ¿Por qué Mario Verde es tan miedoso? Pues no lo sabemos, Guasón, pero piensa una... Si a pesar de ser miedoso es capaz de salvar a su... Tiene un par de pelotillas. ¿Cómo pasas un jefe en 5 segundos? Lo sé, pero esto es horas y horas de esfuerzo, disco. Luego vais a ver Bulosos, que es todavía más complicado. Bueno, o como se diría en castellano, Hércules. Ya veréis, ese sí que tiene una técnica... curiosa de narices, ¿verdad, Dani? Sí, lo veremos. Quedan 2 de los bosses todavía. Sí, así que...
Atentos, atentos. Comienza la era 3. Pero de los fantasmas de cuadro me refiero, Javi. No, efectivamente no necesitas todos los fantasmas de cuadro. Por ejemplo, como habrás visto, el del comedor no lo he cogido. Ahora voy a también evitar el culturista, cuando entremos en el gimnasio. También evito a Supi. Se evitan unos cuantos. ¿Es cosa mía o Javi se le corta el audio? ¿Se corta el audio del runner o soy yo? A veces. Sí, pero sí que ocurre. Alguna vez, si estás un pelín lejos del micrófono, no te coge bien a veces, pero nada, vale. Nada horrible. Ahí tenemos ya. Agua otra vez. Que la necesitamos. Voy a hacer una cosa para que... Seguro que ahora no hay ningún tipo de lag. Espero que todo vaya bien, chicos. ¿Cuántas áreas hay? Hay 4 áreas, Metal Manner. Lo siento, Verdugo. Espero que no pase más. Creí que solo a mí se le cortaba el audio. Pues, ¿por qué no me habéis avisado antes? Seguro que ahora no se corta. Yo me acuerdo. Hola. estás bien. Me acuerdo de jugar esto en la GameCube en 2001 cuando salió. Uh-huh. Y me acuerdo lo muy impresionado que estaba yo con los gráficos de este juego en la época. Me parecieron sí. La hostia. A mí, para ser un título de lanzamiento, me parece que está muy. Bueno, como habréis visto antes, me estoy dedicando también a recoger objetos que le tengo que dar a Clairvoya después. Son objetos que sin ellos no podemos continuar la aventura. Por ejemplo, esta sala, como he dicho antes, no la vamos a hacer. Solamente voy a coger la llave que hay aquí escondida. Un truquito. Mucha gente no sabía que había una llave escondida ahí. Y es fundamental. Gotta go fast. Son 24 llaves en total, ¿no? Las que tienes que coger. Sí. Y ahora, ¿habéis visto eso? Estoy lanzando agua desde abajo. ¿Por qué? Porque esta puerta de aquí, que vais a ver ahora, estaba en fuego. Y así lo evitamos. Llegamos y no perdemos tiempo. Esta estrategia me encanta. A ver si sale bien. Perfecto. Cogerlo desde el techo es lo más rápido y es muy, muy difícil. Hay que tener mucha coordinación. Pero ha salido todo bien. Está perfecto. Gracias, Julián. No te preocupes, Ingaria. Gracias, de todos modos. Yo me acuerdo que... ¡Oh! Ha cambiado el bug. Vale. El bug está cerca mía. ¿Veis que el radar está como loco? Bien, bien. Eso quiere decir que puede que esté ahí. En el... No, puede que esté, no. Está. Y además ahora ya has conseguido el poder de hielo, ¿no? Sí. Y tengo hielo en mi aspiradora. No tenemos que esperar. Lo he hecho las dos cosas de un solo. Así que, hype. Bueno, y más hype para ti, Javi, porque tenemos en el chat a alguien que está diciendo que si haces PB, se va a Pamplona y te va a comer los morros, así que... ¡Oh! ¿Quién ha dicho eso? Guiño, guiño. Esa ya nebulilla. ¡Nebulilla! Que hagas PB. Pues oye, que sepas que tengo posibilidades, ¿eh? Lo pisé en 10. Y soy un monstruo, eso te lo digo. Soy más feo que un... ¡Anda ya! Bueno, ahora en 20. Señora, lo inventé. ¡Uf, qué bueno! Bueno, como vais a ver ahora, voy a meterme aquí a luchar contra la abuela. Diréis, ¿qué le haces esto a la abuela? ¡Porque es mala! ¡Abuela! Abuela, ¿ha visto el listón? Está ahí tejiendo sus tejemanejes. ¡Oh, el bug puede que esté ahí! ¡Vamos a darle! Vamos a ver. Si tenemos suerte, que no se cambie. ¡Vamos! Y ahora vais a ver una pequeña estrategia que me gusta mucho para salvar tiempo. Es un poco swag, pero hay que hacerla. Abrimos, dejamos al bu ahí y cogemos la llave y el bu. ¡Qué sobra! Para los morros, Saducat es dar un beso de tornillo. ¡Ay! Me ha golpeado. Y esta es una de mis alas favoritas del juego porque solamente yo y solo yo hace una estrategia que es la más rápida. Pero a la gente no sé por qué le cuesta hacer. Así que la voy a intentar, me voy a intentar concentrarme, chicos. Así que voy por ahí. Primero todo, hay que hacer este primer doble. Dedos cruzados. Hay que hacer dos dobles y un triple, a ver si sale bien. Voy a... Esto es como jugar al escondite. Dos dobles y un triple, suena como un bar. Bueno, los dos dobles están hechos.
Y ahora el triple, que es lo complicado. A ver, me pone dos dobles, un triple lleno de bravas, por favor. Vale, puede que haya suerte. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡No está aquí abajo! Por favor, estás aquí. ¡Perfecto! Me ha dado, me ha golpeado, qué maloce. Qué malaje. Bueno, no pasa nada. Tenemos ya sobloqueado. Vale, y ahora llega una parte del juego de las más odiadas. Que es el dichoso Moonshot. Ahora vamos a destruir la luna. Y la luna... tú vas a hacer estado de no, lo normal, destruir la luna. Sí, es que los juegos de Mario tienen una imaginación. Como cogemos estrellas, pues vamos a romper la luna. Básicamente. Entonces, lo malo de esto es que no tenemos ángulo. Con lo cual, tenemos que hacerlo un poco más o menos a ciegas. A ver. Perfecto. Y salvamos tiempo de nuevo. ¡Oh, qué run más rica, señores! First try, ¡ay, que me la llevo! ¿Cuánto vas por delante de tu PB? Ahora mismo voy 10 segundos por delante de mi PB. Y tengo ¡vamos! Todavía mi mayor time save, que es 30 segundos y 18. Así que... ¿quién me quería comer los morros? Que me parece que va a tener que venir a Pamplona, ¿eh? ¡Ojo! Everywhere I look around. ¡Oh, me encanta ser Swag! Lo siento, chicos. Tenía que hacer lo de las estrellas. Nice. Esta run es increíble, de Fénix. Es muy, muy buen run. Bueno, como veis, voy lanzando fuego como loco. No es que sea un... pero bueno. Salvo segundillos. Ya que salva segundillos, porque si no, Nebulilla no viene y me come la boquilla. Y estoy muy necesitado. Todos los time saves, por pequeños que sean, en runs largas como este, que son una hora. Si puedes hacer una técnica 30, 40, 50 veces a lo largo de esa hora y te ahorras un segundo cada vez, eso significa que al final del run vas a estar salvando casi un minuto. Eso así es. Que al final en este tipo de runs todo cuenta, por muy chiquitín que sea, y es importante no descuidar esos detalles pequeños que al final son los que te dan mejores récords. ¡Oh, qué mala leche! O sea, no es una gran pérdida de tiempo, pero me acaba de trolear el juego de una manera tonta. ¿Dónde estás? Aquí. Cuando he expulsado el fantasma, en vez de hacerlo en la dirección, lo hago yo, lo he hecho donde le ha dado la gana. Ya he visto. El triple es el complicado. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Ahora sí. Ah, ahí estamos. Bien, he leído bien el radar. Tenemos el guante de Mario. Porque todo esto, para los que no sepan el plot de todo esto, ¿a quién de los dos es al que le toca la casa? ¿A Mario o a Luigi? Nunca me acuerdo. A los dos. Ah, o sea, vale, se presentaron juntos. Les toca una casa, una mansión, a Mario y a Luigi. Entonces Mario va a verla y acaba dentro de un cuadro. Y Luigi, al ver que Mario no vuelve, va a la mansión a buscarle. Entonces nos vamos encontrando desperdigados por toda la mansión, la gorra de Mario, el guante de Mario, etcétera, etcétera, etcétera. La estrella... Uh-huh. Oh, los bus están portando, ¿eh? Las cosas como son. Salvo sí, ese... estoy impresionado. Porque, como bien sabe Dani, yo soy la persona con peor RNG de la humanidad. Sí, pues doy fe. Mira que yo me quejo del RNG que tengo yo normalmente en cosas, pero tú, dos veces, macho... Pero, por ejemplo, eso que acabáis de ver, Igaz me acaba de dar su primer mensaje largo. ¿Por qué? Porque quiere hablar conmigo, le caigo bien. Estará celoso de Nebulilla y claro, es lo que tiene. Nos aburre el pobre ahí en el sótano encerrado que le tienes con los cuadros todo el día. Pobrecito, normal. Oye, no es culpa mía. Él es el que es un cobardica. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a jugar al escondite. Vamos a ver dónde te escondes. Pum. Vale, ahí se ha escondido uno. Pum. ¡Ay! No sé si ha temblado o no. Voy a mirar, por si acaso. No, no ha temblado. Ay, esto fue que monté una fiesta de las buenas. Probablemente humus. Entonces ahora vamos a coger estos fantasmas. Solamente se puede coger de uno en uno, porque de dos en dos es demasiado cargado. Y no me hace la pena. ¡Oh, oh! Vamos, vamos, que se puede. Vamos, vamos, que se puede.
Vale, ha ido bien. No hemos perdido ningún ciclo. Ahí, como he visto, me he dejado arrastrar un poco. Vale, está aquí. Listo. Vamos a por él. Por favor, perlas, no me troleéis. Gracias. Una de las cosas que más me gustan a mí de este run es escuchar los ruidos que hace el controller. Sí. Además, como no más SEO rápido ni nada, es bastante espectacular. Ahora me vais a escuchar masear como un loco porque tenemos un clairboya. ¡Ojo, mala rangi aquí! Nih. Puede que esté aquí. ¡Ojo, oh, en el clip! Bueno, aquí. Ese es el peor sitio que te puede pasar, las cosas como son. Y ahora vais a ver la técnica que os decía antes. Aspirar a un bow y a la vez aspirar a un objeto. Voy a meterme en esta habitación de ahora y voy a coger la cama y voy a sacar la sábana. La voy a dejar a medias. Todo esto para hablar con el profesor Fesor. Eso es, porque no quiero hablar con él. Sacamos el boo. Y así, al aspirar la sábana a la vez que aspiro al boo, el profesor Fesor no nos puede llamar. Bueno. So y here's sí. My vacuums. Don't call me baby. Perdón. Sí, Shadow, eso es uno de los zapatos de Mario, sí. A lo largo de todo el juego vamos cogiendo objetos que pertenecen a Mario. Y ahora aquí aparece Clairboya, que es como Alanis Fuster, pero un guapo. Pero un guay. Sí. Aunque las cosas como son, habla demasiado. Es un poco plasta. ¡Que no me hables! Nos vais a escuchar ahora. Me voy a callar para que escuchéis el sonido del maseo. Sí. Suele ser divertido cuando hago el arranco en la cámara porque pongo unas caras de velocidad que me parece que estoy haciendo. Hola Shadow. Sí, yo definitivamente os recomiendo que sigáis a Javi aquí en Twitch porque es uno de los grandes streamers que podéis seguir. No te eres, por Dios. Te callas. Sí, porque tengo que hacer más sin que si no. Eso. Vamos a escuchar ese mando. Tenemos que estar 1 minuto 20 segundos haciendo esto y es insufrible. Es el cuarto texto. Y el último. Y nos vamos a colocar en verde de nuevo. Tras ese pequeño errorcillo. O sea, qué bien. Ya. Pesado. Todo el día hablando. Mira, pero guapa. Esto no es que sea un ¿cómo se dice esto? Un autoscroller, pero casi casi, ¿eh? Es peor que un autoscroller. Porque te deja los dedos. Ahí está el boo número 20. Pifito. Y claro, Igad es muy majo. Y después de haberme pegado una hora y 20 segundos haciendo mucho mashing, me da mensaje largo porque no estoy cansado ni nada. Qué mala leche tiene el capullo de él. ¡Buah! Te has visto cara de fuerte y he hecho a este. Le pongo yo aquí a masear otro minuto claro. Más, pero vamos. Porque tirón. Los del norte somos así. Cada vez que Igad nos da, que esto también un mensaje largo, perdemos 8 segundos. O sea, imaginaos lo importante que es intentar evitar que nos hable. Porque te puede estar un segundo o te puede estar 8. Ahora vamos a coger un poquito de hielo. Eso, que viene el verano y bebidas fresquitas siempre vienen bien. Ya llegó el verano, ya está. Y no sigo la canción, que soy un chico bueno. bomba, bomba. Bom, bomba, bom, bomba, bom, bomba, bom, bomba, bom, bomba. Eso que había en el suelo era una bomba, que si me la como, pues digamos que perdemos 4 segundos a otro. No, y ahora no, aquí vamos a hacer otro jueguecillo, otra estrategia de las que me gustan. Ahora vais a ver. Voy a empujar a uno de los fantasmas verdes contra uno azul. Y aquí antes de que salgan, voy a hacer que no salga el hielo. Lo quito antes de empezar. ¿Veis? Limpio. ¡Mirad todo lo que tengo en la pantalla! ¡Qué rico! ¡Qué rico, 25!
Eso es lo peor que te puede pasar, literal. Ya vi todas las bananas y todas las historias. La banana, el champiñón. El único fruto del amor. En la banana. Otro bug. Si no seguís a Dani, hacedlo también, porque eso no hace. Lo digo de ti. Anda ya. Lo inventé, señora. Y otro Lord. Oh, cómo te odio, oiga, tío. Chica, no se está comportando hoy para nada, ¿no? Ya veo que en el chat hay gente que conoce la canción. Bien, estoy orgulloso de vosotros, joder. Bueno, ahora llega mi mayor time save, pero por desgracia. Y dirás, ¿por qué, Javi? ¿Por qué? Y yo, pues por una razón muy sencilla, chicos. Igan me ha dado dos textos de 8 segundos. Los fantasmas han hecho que me coma un plátano cuando no tenía que comérmelo y me han dado un champiñón. Con lo cual, aquí podía salvar 31 segundos. Con un poco de suerte, si hago un psycho, si hago este jefe final, que es el más difícil del juego, en un ciclo, me pondré de nuevo en verde. No, pero todo el mundo, va a estar complicado. Así que cruzar dedos, chicos. Todo el mundo dándole fuerzas a Javi en el chat. Todo el mundo levantando los brazos como Goku. Para darle fuerzas a Javi. Que levante la mano quien quiera que lo haga primero. A ver, aquí está el hielo de las narices. Lo tenemos. Y ahora la pequeña estrategia. Coloco este angulito, coloco aquí. Así bien. Vale, ha salido bien. Hemos hecho un one cycle, pero mira, uno de los bugs ha quedado aquí atorado porque es tonto. Venga, tonto, ataca. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Y he salvado. Os digo, chicos, cuánto tiempo he salvado. ¿Queréis saber cuánto tiempo he salvado? ¿Cuánto? 0,3 segundos, dude. ¡Vamos! ¡Time saves! Muy grande. Nos quedan 4 bus, nada más. ¿Pero qué quiere decir eso? Que estoy en el rojo. Así que, Nebulilla, te vas a librar. Nebulilla, te vas a librar. Voy 6 segundos por debajo. Yo todavía creo en el PB. Yo todavía creo en el poder del PB. A ver, está complicado de narices, ¿eh? Aquí debería ir ahora a menos 20, que era el objetivo. Yo creo en ti, Javi. Qué majo eres, Dani, pero... Todo el mundo sabe en la comunidad que el área 4, la que vamos a hacer ahora, que es la parte final del juego, prácticamente 18 minutos, es lo más difícil del juego. O sea, esto es puro RNG, los boosts tienen 150 de vida, con lo cual no puedo hacer ni un fallo en la aspiración. King Bowser tiene 500 de vida. Hay... Minucias, un montón de estrategias que os van a encantar. Así que lo vamos a intentar. No, Saducas, no estamos verdes, estamos rojos, pero por 6 segundos nada más. ¡Rojo, comunista! ¡Oh, Maricardo, que me ha dicho! ¡Hola, Ino! Hey, Symantex, a PB es personal best. Es básicamente el mejor tiempo que ha hecho Javi nunca. Bueno, empezamos en el A4. Chicos, ¿os lo estáis pasando bien? Yo sí. Yo también, las cosas como son. Hola, San, ¿cómo sí. estás, tío? Ah, yo sí. Normal que lo matemos, ¿verdad? Normal. Oh. Bueno. Y nada, nos quedan 4 bus nada más. Sí. Y esto ya estamos en el tramo final, la última sección. Vamos a ver, ahora es el momento de RNG más importante, Dani. ¿Quién viene ahora? ¿Quién es nuestro amigo ahora que va a aparecer? No, no es nuestro amigo, no mientas. No es amigo nuestro. No le conocemos de nada. No sale Grimly. Grimly nos odia. Ahora es un fantasma que directamente no... Literalmente nada para que me enseñe su corazón. Con otras estrategias pues me puedo colocar en algún sitio determinado para que los estudiantes o los puedo engañar de alguna manera y lo hacen, pero no. Grimly directamente dice, ahora me apetece, ahora no. En mi pelea por conseguir el Sub 1 Hour, que ya lo tengo, o sea, menos de una hora en este juego, una de las runs me tuvo esperando 45 segundos. Qué desgraciado. Y otra en la que iba a conseguir el Sub 1 Hour, pero por poquito, Igan me dio en el último boom un long test de 8 segundos, con lo cual se cargó. Y fue 1 hora, 1 segundo. Oh. Vale.
Ahora no sé si habéis fijado, pero he conseguido, me he colocado en otra. Ahora estoy en sidestep mode, que quiere decir que manejo yo el movimiento del Luigi por completo. La cámara es toda mía. Cosa que es muy difícil porque Luigi anda solamente recto. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de evitar los fantasmas. Yo te soy mi corazón, Javi. ¡Oh, qué majo eres! ¡Oh, qué mono! ¿Los chistes te parecen horribles? Si no, si ¡buah! Pues no me has oído a mí. Yo no estoy contando chistes. ¿Esto qué es esto? No, que dice que me echan a mí de la comunidad por el chiste de mierda de Yoshi. ¿Por qué? Que no. A ver, chicos, que llega. Vamos, vamos. Aquí está, mi compañero. Open your heart to me, Grimly. Qué malo es, míralo. Bueno, se ha semiportado. Vamos, Grimly. Se ha semiportado. Todas las perlas por ahí cayendo. Todas las perlas. He perdido, gracias a Grimly, 7 segundos. Qué mamón. O sea que ahora mismo vamos con más 14. Uy, qué difícil está esto. Yo todavía creo en el corazón de los speedruns. Eres muy optimista, eso me gusta. La gente optimista. Vamos a darle. Si no, oye, si hacemos una hora, hacer una hora está fenomenal. Las cosas como son. Vamos a por ello, vamos a por ello. Y queda. Ino, ¿te arrepientes de haberme conocido? ¿Qué pasa, Diego Lazo? Anda, como una tía de quesilla, verás tú. Me muero de la vergüenza porque yo ahí no la quiero mucho. Como todos. Esta otra vale. Llave. Y ahora esta habitación en la que vamos a hacer una estrategia guay, que es, vamos a limpiar el suelo a la vez que sacamos un fantasma de su escondite. Sí, porque tiene la mansión llena de mierda, chaval. Lo siento, es que tengo mucho trabajo como profesor, ¿entiendes? Abrimos el esto, sacamos al buque, puede que esté aquí. ¿Hay buena Renji o no, chicos? ¡Sí! ¡Buena Renji! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya, que nos queden 3 fantasmas nada más. ¡Vamos! Ya te veo ahí abusando de ellos. Ese ha sido otro muy mal chiste, pero bueno. Lo siento, se me ha caído. Se te quiere igual, te preocupes. Chicos, ponemos unos cuantos love hearts para Dani, que se lo merece, que está aquí el pobre soportando una rana aburridísima conmigo cuando podía estar tranquilamente haciendo cosas. Así que, señora, no invente que esto es lo mejor que ve del día. Así que un aplauso enorme a Dani, darle bien de corazones, bien de cariño. Que es un... que ha hecho que haya crecido la comunidad de speedrunning tanto como está haciendo. Gracias a gente como él. Tú que eres muy majo y tienes muy buena opinión de mí, me parece. Pero es la verdad. Bueno, vamos a la parte más divertida, que es cuando los bus tienen 150. Mira, Macabeo. Gracias, Macabeo. Gracias, Metal Hammer. Si es que soy grande, Slimy. Si es que soy grande. Mario. Me van a buchear. Vamos a buchear, Uy, Oscar. Te va a enseñar estrategia. Te sé, Mario Sunshine, Ritra de Cuenca. Me muero. No puedo. Wow, Lectrae, vaya pedazo. Wow, Scolding, ay, tío. Mario. Oh, Lectrae, please. Madre mía, lo de aburrida. Bueno, vamos a hacer esto, que son los Toy Soldiers. Que tienen mucha mala leche. Son 3. Bueno, tenemos uno. ¿Qué? ¡Pero si no me he movido! ¡Eso es un glitch! ¿Qué ha pasado árbitro, ahí? ¡Árbitro! ¿Qué ha pasado peligroso ahí? Juego peligroso. ¿Pero lo habéis visto? Y encima, luego de repente aparece que se le ha caído la mano. Eso es que el juego está roto. ¡El juego está roto! ¡Se ha rompido! Gracias a Dios no hemos perdido mucho tiempo, porque ha sido rápido, pero ¿qué narices ha sido eso, pero tío? A mí no me preguntes, que yo aquí solo habría comentado, no tengo ni idea. Ahora vamos a quemar a estos muchachitos, porque están on fire. ¡Boh! ¡Oh! ¿Lo he hecho a tiempo? Creo que sí. Dame el fuego. ¡Oh!
No lo había hecho tiempo. Oye, encima me pega, qué perro. Bueno, no pasa nada. Los dos. Vete acá, está todo pagado. Bueno, no está mal, no vamos a perder tiempo. El PB creo que ya... Vamos a ver si ha muerto el PB. A ver... Bueno, todavía tenemos una pequeña posibilidad. ¡Vamos, vamos! Incluso con esos tres fallos estúpidos que no eran culpa mía, hemos podido salvar un poco de tiempo. Así que el PB todavía está vivo. Así que vamos allá. Eso sí, tengo que jugar perfecto a partir de ahora, así que... Yo creo, chicos, en ti, Javi. Voy a concentrarme al máximo a la vez que hablo, leo el chat y hablo con vosotros. Vamos a hacer mi sala favorita del juego, aunque es muy difícil, así que vamos. Por ella, a por ella. Ahí habéis visto cómo Javi saca la cámara un momentito para evitarse los sustos de los fantasmas y no perder unas pequeñas décimas de segundo. Ese no había que darle. Pero en el resto, digo. No, no, no digo, digo que esto ha pasado sin que tenía que pasar. Sí le salió, sí le salió. Vale, me parece que va a salir el triple, que es lo más difícil. Perfecto. ¡Vamos, sí le salió! Bien, bien, y el búho ha cambiado de sitio y sé dónde está. Vamos a por él, va. Está aquí escondido, cogemos la llave y si nos ataca, ya será perfecto. Pero voy a dejar eso con dos fantasmas por recoger. Aquí, si me equivoco una sola vez con el conteo, estoy muerto. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora hacemos safe and quit. ¡Qué raro! Igan me da long test. ¿Por qué? ¡Qué pesado es, tío! Es que es increíble. Igan, ¿pero qué te han dado esta mañana? Le han echado un euro. Se siente solo. Forever alone. Igat forever alone. Quiero ver esos primero en el chat, por favor. Igat forever alone. Bueno, vamos a... ¡Ande voy! Ya, te iba... Estaba a punto de preguntarte. Estaba a punto de preguntarte. Yo, ¿pero dónde va? Javi, please. Que si no quieres que Nebulilla te dé un beso en los morros, solo lo tienes que decir, ¿eh? No hace falta que te cargues un pibi por eso. Yo siempre quiero un beso en los morros. Gracias a Dios hemos perdido mucho tiempo. Ese brain fart. Pero de los grandes, madre. ¡Soy corto! Nebulilla, si hago una hora me das el beso igual. Speedrunner desesperado. Están pidiendo reset por el chat. No, resetear nunca. Eso es lo mínimo que nunca se debe hacer. Esta habitación ha sido perfecta, chicos. Sí, muy muy buena habitación. Voy a hacer una cosa super swag, a ver si os gusta, ¿eh? Voy a sacar la llave y la voy a coger haciendo un pequeño truquito, ¿vale? Ya que la run está medio muerta, vamos a hacer cosas swag. Vamos a por eso, swag. Swag es importantísimo en speedrunning. Venga. Venga, hijo. Vale, ya está. Para. Desde la organización comunicamos que el runner volverá a repetir la run por ahueonao. Silithur, no, gracias. Que tengo otra run que hacer dentro de una hora, dentro de 7 horas. Eso. Te va a estar muy bien, además. A ver, chicos, este es el más difícil de los fantasmas que tengo que aspirar ahora, así que vamos a ello. O sea, yo me voy a callar para dejarte. Uf, mala pinta. Sí, mala pinta. Me ha arrastrado como un auténtico animal. Pero bueno, va a morir ahora. Por él. Venga, siguiente. Penúltimo bug, que creo que está aquí, en los barriles. ¡Se ha cambiado! ¡Qué mamón! ¡Qué perraco! ¡Pero es que! ¡Oh! ¿Por qué me odia tanto? Es que es malo, ¿eh? Se ha puesto aquí. Hala, va. Este sí es difícil también. Que ya con toda la vida que tienen ahora es complicado. Bien, primer psycho.
¿Qué pasa, Halu? Anuncio. Ahora que la RAN está muerta, me das el texto corto, ¿verdad, Iga? Es claro, que es... por supuesto. No sé a qué te acostumbres. Bueno, vamos a terminar el juego, chicos. Solamente nos queda Bangor, que es nuestro querido Pablo Sicaso, como se diría en castellano. Y King Bowser. Y creo que va a ser una hora. Cosa que con King el estimado Bowser, que era 1:10. Sí, yo lo llamo King Bowser, porque es King Boo metido dentro del cuerpo de Bowser. Así que es King Bowser. Pum pum trum. Ch. Tan tapatan. Esta vez nos hemos metido por los pasillos correctos. Sí, esta vez no me he equivocado. Me dejó un caramelito. Nebulilla, un caramelito por lo menos por no equivocar. Javi, hoy me lo estás poniendo de difícil. Para no soltar burradas. Lo sé. Todo el run mordiéndome la lengua que me hace sangre al final. Agítalo, Luigi. Oye, un caramelo te doy. ¡Oh! Bueno, chicos, ahora vamos a hacer... Esta es la habitación con el mayor número de fantasmas. Hay 3 por cada retrato, así que a ver si los hacemos todos de una tirada, ¿vale? Contad conmigo. No cuenta como boss rush, pero casi casi, ¿eh? Sí, esta es complicadica. Así que vamos a contar, ¿vale? ¡1! Contad conmigo, chat. 2. Todo el mundo dándole fuerzas a Javi en el chat. 3. Esto es como las campanadas. 2. Oye, así sí que te daría tiempo para meter las uvas. Pirras. Esto es lo que tienen de malo, es que van de arriba abajo. Entonces, si van de arriba abajo, hay veces que la linterna no los pilla. Pero bueno, 4. Pues me tocó los zapatos. 5. Sin ritmo. Pues... Estos hay que empujarlos un poco. Bien. 7. ¿7? Sí, son 7, ¿no? Yo qué sé. Vamos a terminar con Bango. Sí, no le ha hecho mucha gracia el chaval, no. Yo es que va por 6 todavía, yo es que debo tener Internet Explorer. Esto va bien. Bueno, este bus hay que hacerlo en 2 ciclos, es imposible hacerlo de otra manera. Y como veis, se mueve mogollón. Entonces, es muy difícil hacerle... Uf. Va a estar justo, si lo consigo va a estar justo. Vamos, vamos. Lo voy a intentar, chicos, por vosotros. ¡Por ese D! Y por todo el chat tan bajo que hay ahí. Y por todos mis compañeros y por mi ¡ole ahí! ¡Vamos! ¡Perfecto! Y ahora, nuestro final. Vamos con nuestro querido amigo King Boozer. Por ellos. Uy. Semigoku, pórtate bien, compañero. Aquí somos sí, todos salió... caballeros. Aquí somos sí, de, bueno, caballeros. Algunos más caballeros que otros, pero sí. Yo soy a super gentleman. Como tú eres el más. Tú eres el más. Qué fino, Adri, oye. Vale, vamos allá. ¿Os ha gustado? Por cierto, esa es una estrategia de las complicadas. Como son 300. ¡Whopper! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Está Whopper en el chat. Y si todo va bien, y no me equivoco, esto puede ser un 1 hour. Cosa que es un tiempo exquisito para una maratón. Muy, muy bueno. ¿Cuántos runners tienen tiempo por debajo de una hora? ¿Sabes? Creo que solamente debajo de una hora. Uh-huh. 16. Pues fíjate, sí, solo hay 16 personas en el mundo capaces de batir el juego en menos de una hora.
¿Estás defendiendo nuestro género? Uy, Oscar, siempre. Estamos para el más 18, sí. Es normal que necesite ir al baño, ya lo sé, tío. Soy un caballero, por eso uso mi lanza. Lord Tomaco, ¿cómo se llama el canal de Javi? Pues muy fácil, Javi. Y luego, si queréis, como tenemos tiempo, os puedo explicar la historia de cómo conseguí mi nombre. No, no el de que pusiera mis padres, obviamente. Porque Javi viajó al pasado, cogió a su padre de la pechera y le dijo: ¡Me voy a llamar Javi! ¡O me llamas Javi o te reviento! Luego volvió al futuro. Sí. El género es una construcción social. Soy el, por Dios. Nos estamos metiendo en terreno farragoso. Mejor cambiemos de tema y hablemos de qué bonito tiempo hace, ¿no? Bueno, y atentos al sonido de mi splitter, que vais a reír mucho, ¿vale? Viví. Pero bueno, vamos a hacer un dos ciclos, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Hypear un poco el chat. Vamos a por ello. Todo el mundo que ponga ahí fuerzas a lo Goku para Javi. Te lanzamos en la cara. On your face, Kimbu. In your face. ¡Oh, qué perro! Se ha puesto en mal sitio. Vamos, Javi, que tú puedes. Sí, he podido. ¡Vamos! Vale. Vamos a por esos dos ciclos. Es la parte chunga, chicos. Parte atentos final. Atentos para el timer por ahí. Atentos también. Al timer. Voy a decir go, lo diré, y vais a escuchar un sonido divertido. Vamos. Yo creo. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ay! Esto, chicos, es Luigi's Mansion 80% no out of bounds. ¡Uf! ¡Qué pena! Y cuando no hacemos PB, ¿qué ocurre? Que... ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Qué grande eres, joder, Javi! Bueno, chicos, la rana ha sido muy buena, ¿eh? No lo vamos a... Con todo el rust que tengo encima, que tengo un rust que no lo sabéis bien. ¿Qué me refiero con rust? Me refiero a que tengo como... Estoy oxidadillo porque estoy jugando mucho más a Sunshine y a New Super Mario Bros. 2. Tengo posibilidades de llegar al tercer puesto en New Super Mario Bros. 2. Entrar en el top 100 de Super Mario Sunshine. Así que estoy como un loco intentándolo todos los días, así que vamos allá. Ahora vais a ver el final del juego. Lo vamos a dejar, yo creo, porque así tenemos tiempo a Silithur para que haga cosas. Entonces, lo dicho, seguid a Dani, no se os olvide. Dani Player One es un auténtico catacrack. Es buenísimo. Es un streamer como la Copa de un Pino. Y también, si queréis, si os ha gustado la run y os interesa ver juegos en dos idiomas, porque juego en inglés y en castellano, pues ya sabéis, podéis seguirme. Con permiso de los moderadores, pondré mi canal sin que me baneen. Dale. Seguro que suelen poner que sin que me banean, ¿eh? Bueno. Ban, ¿ves? Está bien, tengo que terminar demasiado. Vamos a hacer una lagrimilla por Luigi. Luigi number one. Vale, vamos a poner. Voy a poner mi canal con vuestro permiso, chicos. Si os ha gustado la rap, ya sabéis dónde podéis seguirme. Streameo todos los días. Una gran variedad de cosas. Van en 3, 2, 1. Vamos a intentarlo. ¡Ay! ¡Miércoles! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué malote! ¡Que han baneado al runner! ¡Qué maneado! ¡Me han baneado! ¡Me siento triste! Rejected, absolutely. All cloth, absolutely. Voy a poner una cara triste, espera. No puedes porque estás baneado. ¡Sí puedo! ¿Qué? Y ahí tenemos a Mario. Javisat, sí, ese es mi icono de Javisat, por cierto. Gracias, Dani. Bueno, pues lo dicho, chicos, si queréis seguirme, mi canal es ese, twitch.tv/Javi, qué difícil, ¿eh? Y pues lo dicho, que ha sido un placer estar con vosotros esta mañana.
de domingo. ¡Feliz Día de la Madre! Si hay alguna madre por ahí, os queremos a todas. Sois lo mejor que hay en este mundo, sin ninguna duda. Y por la noche, aquí con el compañero Dani de nuevo, haremos otro run de otro juego bastante distinto, que tiene muchísimo, 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 muchísimo más skill level, porque es muchísimo más difícil de conseguir y de hacer, que se llama Super Mario Sunshine. Un juego en el que intentaremos pasarnos en menos de media hora, o sea, de una hora y media. Media hora, ojo, ya me gustaría. Y que lo dicho, que me lo he pasado muy bien una vez más aquí en SR con vosotros. El chat, sois la leche, se os quiere, de verdad, sois muy divertidos. Dani, qué decir, Silizura, gracias por estar ahí monitoreando y haciendo todas las cosas bien. Gracias SRE por darme la oportunidad una vez más de participar en el maratón, no solo como jugador, sino como monitor también. Estoy cada día más integrado en la comunidad, cosa que me encanta. Y lo dicho, que si os ha gustado lo que habéis visto y os lo habéis pasado bien, en mi canal siempre vais a encontrar este tipo de humor. Os lo puede confirmar Dani. Sí. Porque prefiero... Uno de mis streamers favoritos. ¿Qué sin más duda eres, Dani? Prefiero pasármelo bien haciendo una followers con los viewers que concentrarme en el juego. Eso sí, cuando estoy en una buena run y hay que concentrarse, me concentro al máximo para intentar hacerlo mejor. Porque claro, la gente viene no solamente por el streamer, viene también por ver las runs. Entonces, si puedo colocarme dentro del top 10 en Luigi's Mansion, que es posible, tercero en el mundo de New Super Mario Bros. 2, que es posible, que por cierto, correré ese juego con Dani en ESEA. Eso. Pues es posible, y si puedo hacer runs de Super Mario World y Sunshine de manera divertida, pues, ¿qué se puede decir, verdad? Uh-huh. Así que nada, por hoy me despido. Gracias por el run, Javi. Gracias a ti, Bermejillo, por ver. Gracias. Y lo dicho, Dani, gracias. Silithur, gracias. Un placer. Chicos, sois lo mejor del universo. No es broma, se os quiere mogollón. Y pues a la noche vendré un ratito más. Si me dejáis, ¿tengo permiso o seguiré baneado? estás permitido. Vuelve para jugar Sunshine dentro de un rato. A ti, Diego Lazo, gracias a ti. Pues muy bien. Javi, ¿por qué estás hosteando a Will con BDSR? ¿Sabes por qué? Probablemente porque lo tengo en autohost. Déjame arreglar. Gracias por el aviso. No sabía yo eso. A ver. Me meto en mi canalcillo. Claro, como el speedrun español no streamea todos los días. Obvio. Espera que esto se solucione rápido. Español. Hecho. Lo dicho. Si me dice Silithur que salgo ya. O le doy tiempo. Vale, pues termino, chicos. Ha sido un placer. Se os quiere. Hasta luego. Abrazos. Mari Carmen. Abrazos chao, para chao. Todos.